Muy buenas. Bueno, seguimos como pueden ver con el tema de las acuarelas. En este caso vamos a hacer una mezcla un poco, una mezcla a la que la acuarela le sienta muy bien, que es el lápiz o el grafito. Y en este caso, como pueden ver, ya bueno, vamos a proceder a hacer la acuarela. Vamos a ver cómo la hemos hecho. Como pueden ver, como siempre, en este caso partimos igual que en el vídeo anterior, de un dibujo bastante sencillo, bastante escueto, porque si en el anterior queríamos trabajar un poco, pues eso, los difuminados, un poquito los reflejos, el tema de desenvolver muy bien el cielo, aquí seguimos la misma línea de dar trazos mucho, muy, muy sueltos, ¿no? Muy sueltos y que tengan a la vez pues esa personalidad de que es una pintura fresca, es una pintura relajada, tranquila, muy suelta, en la que dejamos mover mucho la mano y sobre todo se ve reflejada, pues por ejemplo aquí en lo que viene a ser pues el césped, la casa que tenemos ahí en el fondo, el molino, y aquí tenemos un cielo pues como muy, muy apagado, muy triste. Entonces lo que vamos a hacer es darle un poco más de vidilla. Y lo que quiero explicar en este vídeo, que es lo que le sienta muy bien a la acuarela, es el lápiz, el grafito. Y vamos a ver cómo queda de bien. Lo primero que vamos a pasar a hacer en esta acuarela, porque aquí ya está seca, ya está terminada, el 80%, por decirlo así. Entonces, cogemos un pincel, lo mojamos en agua, quitamos un poquito de sobrante de pintura, y aquí se puede ver un poco que he ido dando pinceladas de agua, es solamente agua, sobre la acuarela. Vamos a crear una atmósfera un poco como que se cae, como que el césped que hay por aquí, las ramas, van a ir como que se desprenden, ¿no? Y vamos aplicando, como digo, la acuarela que está pintada está seca, está ya seca, pero ya ven que seguimos pues como que todo muy aleatorio. Lo que viene siendo el agua y demás, o sea, la aplicación de esta agua, difuminamos. Esto aquí que está tan duro también lo podemos difuminar un poquito más y meter como esos tonos blancos ahí, como llamémoslo como calvas de color, y vamos metiendo pues eso, más agua. Sin más, solamente queremos difuminar un poco, no, no se trata tampoco de ahora emborronar toda la acuarela. ¿Ven? ¿Ven cómo se va desprendiendo acuarela? O sea, vamos ahí. Y eso es. Vale, en el cielo, lo que hacemos para la parte del cielo es lo mismo. Vamos a crear unas nubes y cogemos pues un poco de azul. Quitamos un poquito de sobrante y vamos a meter alguna nube por ahí, como lo que hicimos el otro día. Cogemos más azul, quitamos un poquito de sobrante y lo mismo. Vamos a dejar, nada, es algo muy mínimo porque en esta acuarela queremos que el cielo no tenga tanta importancia. Como decía antes, al tratarse de algo, de una acuarela que es así un poco sucia, un poco como muy suelta, si se dan cuenta, lo que he hecho con el molino de viento ha sido dejarlo como muy, también muy escueto. He hecho unos, lo que son las aspas, ¿no?, del molino, que deberían ser las aspas, pues lo he hecho pues un poco ahí, así al voleo, un poco manchones de pintura encima, sin más. Y ya ven que a la hora de hacer este tipo de temáticas, o sea, en las que es como todo, como, llamémoslo minimalista, que no es del todo minimalista, pero sí un poquito. Entonces, lo que se trata de hacer es que nosotros vamos a ir aprendiendo, es un ejercicio de soltura, sin más, en el que queremos ir poco a poco, pues soltando nuestra mano. A la hora de... sí, por cierto, paso un trapo seco para quitar el excedente de pintura, ¿vale? Para que se seque un poco más rápido.
Como ven, he borrado bastante del molino. Como decía, es un ejercicio en el que queremos que nuestra mano se suelte mucho. No importa si les queda no del todo de su gusto, o si igual ven que no está muy, muy, muy perfilado. Lo que se trata es de que vamos a practicar, pues como explicaba antes, en el óleo o en el pastel, el concepto es el mismo. Tenemos que soltar y perder miedo a la pintura. Da igual si nos puede parecer que no está muy bonito del todo, si no es como queremos que nos quede, porque lo que queremos practicar en este caso es la soltura con el pincel. Entonces, vamos a volver a dar unos toques de pintura encima. Y tenemos el molino de viento, lo vamos a ir, esta vez vamos a ir a pintarlo un poquito más, un poquito mejor. Pintamos mejor las aspas. Insisto, es un ejercicio muy bueno, así como ya lo recomendé en su día con los tutoriales del óleo. Pues aquí también recomiendo mucho que lo hagan, porque va muy bien. O sea, es un ejercicio muy, muy bueno para entrenar la mano, para ir soltando, para ir también a la vez gestionando mejor los colores, la pintura. Y lo mismo, pues por aquí volvemos a repintar un poquito. Vale, y ahora llegamos a la parte importante. Lo que yo quería comentar antes, que era el tema de, por ejemplo, si usamos un lápiz, un grafito, en este caso tenemos aquí un grafito bastante gordo, es grafito, sin más. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una valla y podemos ir pintando encima de la acuarela, está muy bien, cosa que igual con el óleo, con el acrílico o el pastel mismo, no nos permita esa versatilidad en la encima de la pintura, cosa que el grafito sí nos permite. Y podemos dibujar encima. Y algo que quiero que hagan con este ejercicio, más que con la pintura en sí, es lo mismo, es soltar la mano. Vamos a garabatear un poco, que es un poco pues lo que estoy haciendo. Y vamos a ir soltando para lo mismo. Vamos a dibujar encima. Y podemos incluso dibujar algunas nubes. Algunas nubes, por ejemplo. Y lo mismo encima. Difuminamos. Que es lo muy bueno que tiene. Que tiene la acuarela. A mí particularmente me encanta. Por este tema. De que podemos pintar encima. Dibujar si hemos corregido algo. O sin más. Y esto de los garabatos. Pues a mí me gusta mucho. Lo descubrí hace algún tiempo y era una idea que quería desarrollar. De hecho, tengo algunos cuadros pensados para hacer puramente con garabatos, algunos retratos. Siempre está muy bien. Entonces, pues lo mismo, enmarronamos un poco. Da un aspecto diferente, da como que a la vez como que lo ha pintado un niño, como que dejamos lo mismo. Vuelvo a insistir, ¿no? Es un ejercicio puramente de expresión, en el que queremos que nuestra mano tenga soltura a la hora de pintar, que no vayamos, por ejemplo, pues como nos puede pasar alguna vez, que seguro que a todos nos ha pasado, que tenemos un dibujo, ¿no? Tenemos un dibujo y lo que vamos a hacer es, muchas veces, yo qué sé, tenemos que dibujar un círculo. Y en vez de ir a hacer algo así, un círculo, sin más, suelto, muchas veces vamos haciendo esto y al final lo que tenemos es como que nuestro círculo como que tuviera pelitos, como que vamos ahí con tanto cuidado y termina un círculo con pelos, ¿no? Y al final tenemos que borrar, dejar una línea, dejar todo bien, o sea, perder más tiempo en realidad. Esto lo que hace es pues agilizarnos, ¿no? El ir soltándonos, yo qué sé, que tenemos un rostro y lo mismo, pues un rostro, pues empezamos con una cara, hacemos esto y a partir de ahí empezamos a dibujar de una forma mucho más sencilla. Entonces, en este ejercicio hacemos lo mismo, metemos por ahí así, lo que vendría a ser
nuestra versión así un poco, llamémosla onírica, de una acuarela. Y yo creo que más o menos lo tenemos. Aplicamos un poquito más de agua. Ahí así. Y ya saben que yo me gusta mucho dar estos golpetazos de pincel así, soltándolo un poco, para que tenga esa expresividad. Y voilà, ya lo tendríamos. Entonces, de eso se trata el ejercicio de hoy. De tener soltura y de ver qué tan bien le queda lo que viene siendo el lápiz a la acuarela. O sea, damos nuestro color y encima podemos dibujar, cosa que si queremos corregir alguna cosa está muy bien. La corrección de la acuarela en sí, lo que sería la pintura, ya es algo más complicado, que veremos en otro tutorial, porque claro, a diferencia del óleo, la acuarela se nos seca muy rápido. Entonces, si queremos hacer alguna corrección, tenemos que hacerla bastante rápido, o sea, sobre el terreno. En cambio, con el óleo no pasa nada, porque como tarda pues lo suyo en secar, pues podemos ir quitando pintura o podemos esperar a que se seque y dar encima otra vez. Cosa que con la acuarela es un poquito más complicado. Pero como digo, eso lo vamos a analizar en otro tutorial. Espero que les haya gustado el breve ejercicio de esta semana. No olviden darle a like si les ha gustado. Cualquier duda, ya saben que abajo en la caja de comentarios lo pueden dejar sus inquietudes. Y nada, ¿qué más les digo? Ya saben, síganme en Facebook, Twitter, en Instagram, por supuesto, que es donde voy subiendo cositas, donde vamos haciendo, pues, a lo largo de la semana, preparando los vídeos para que los vean aquí. Pero en Instagram podrán ir viendo el desarrollo, pues, de cada concepto, de cada idea. Ahora, de hecho, estoy trabajando en esto, que es, vamos a trabajar, esta va poco a poco porque es una acuarela que va a ser bastante realista. Entonces aquí tendremos que trabajar con otros conceptos que vamos a traer también, los vamos a traer del óleo y los vamos a intentar aplicar aquí, pero es un poco diferente. Entonces esto va a ser un poco más de más nivel, un poco más complicado. Y nada, también volveremos a los tutoriales de óleo que estoy preparando. Y nada, chicos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse si no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima.